Seguimos, amigos, con nuestra serie de videos de ideas para productos para matrimonio. Seguimos con el siguiente producto. El próximo producto que tenemos es un mason jar con popote o pitillo, o carrizo, cualquier nombre que se use en Latinoamérica. Es un producto muy popular en los matrimonios. Siempre los tienen en el cortejo, siempre están, lo usan para servir tragos y cócteles en el matrimonio. Entonces vamos a sublimarlo para nuestro matrimonio, ¿no? Y los parámetros que vamos a usar es 180 grados, como ya está seteada la máquina, a 120 segundos. Vamos a llevar nuestra máquina a 120 segundos y estamos listos. Para este producto vamos a usar nuestra resistencia de 11 onzas. Ya nosotros previamente medimos la presión y acá tengo nuevamente el logo que escogieron los novios para ponerlo en nuestra jarra de mason jar. Ya tenemos nuestro mason jar con nuestra arte que fue impresa en nuestro papel tiné, con nuestra tinta tiné. Ya lo tenemos centrado y ahora vamos a proceder al sublimado. Mucho cuidado al meterlo. Ahí quedó. Nuevamente, don't start y ya empieza el conteo. Así que vamos a esperarnos unos 120 segunditos para ver el resultado de nuestro mason jar. 15 segunditos es lo que nos queda para ver el resultado de nuestro mason jar, que como dijimos lo estamos haciendo con nuestra resistencia de 11 onzas que viene incluida con nuestra máquina 8-in-1. Con una sola máquina pueden hacer cualquier cantidad de productos. El pito suena, nos dice que está listo, lo apagamos apretando el botón Start y vamos a ver el resultado de nuestro mason jar. Nuevamente con cuidado, aquí este sí lo pueden agarrar sin guante porque el asa no se pone caliente, pero sí es muy importante que lo despeguemos con cuidadito para que nos quede el arte. Aquí pueden ver nuevamente los tonos de negro y el rojo. Así que aquí tenemos otro producto más para nuestra boda. Aquí lo que hacemos es que le ponemos su tapa con su popote y lo ponemos en nuestra mesa de los productos para el matrimonio. Así que volvemos con un video nuevo y otro producto más para el matrimonio.